La medicina ha sido definida como una ciencia biológica, una ciencia social. Creo yo que es una actividad profundamente humanista y que eso debe cobrar vida en el contacto con el paciente. Es el contextualizar a la persona con todo su entorno y todo lo que es parte de su calidad de vida y salud. A saber aplicar esos conocimientos en el momento oportuno, en la persona que realmente lo necesita. Los grandes fundadores de la medicina, del arte médico, propiamente tal, son los médicos hipocráticos. Es entender a la gente, es llevar la relación médico-paciente a un terreno de mucha comunicación. Para mí el arte clínico es hacer bien las cosas. Ese momento, lo que significaba palpar, lo que significaba percutir, lo que significaba poder mirar realmente, o sea, la base misma del acto médico, yo siempre lo recordé como un arte. Tiene algo muy creativo de por medio. Entonces, eso ya le da un tinte diferente al ejercicio profesional. Es la persona en sí. Y la única forma de lograrlo es con una buena relación médico-paciente. En los años 50, cuando yo comencé a ejercer la medicina, Chile era un país muy distinto al actual. Había mucha pobreza. Y la pediatría lo llamaba a uno particularmente a través de los propios niños. Los niños de las poblaciones, los niños que se atendían en el hospital y en los consultorios. Y justamente esta combinación de atender en hospital y consultorio la teníamos muchos médicos en ese tiempo. Mi carrera médica es larga. Yo me recibí el año 1952. Tengo 62 años de ejercicio. Y coincidentemente fue el año en que se inició la actividad del Servicio Nacional de Salud. Vivimos la época en que el médico de prestigio, su prestigio dependía del hospital donde trabajaba. La gente le preguntaba, ¿en qué hospital estás tú? ¿En qué cátedra estás tú? Yo estoy con Alessandri, yo estoy con Armas Cruz, yo estoy con el profesor Avendaño. Había una concepción, además de la medicina en sí, digamos, como algo que estaba al servicio del paciente, y que no siempre, esto los verdaderos maestros tenían muy desarrollado, no siempre uno sabe todo, ¿no? O sea, la medicina no lo sabe todo. Con elementos muy pobres, nosotros teníamos que llegar a diagnósticos y a tratamientos. Yo le dije, mira, este paciente es una infección ginecológica. Y este otro paciente, ¿no? Me parece que le dije que era un embarazo tubario. Había un estudiante ahí, un interno, y cuando salimos de la sala, me dijo, doctor, yo nunca había visto esto, ¿no? Que yo exclusivamente con la anamnesis y con el examen físico y había hecho el diagnóstico. Han habido personas que han influido decididamente en el modo en que yo he sido médico o he tratado de ser médico. Y sin duda el más importante es el profesor Alessandri. Cuando yo entré a la beca, el jefe del servicio de medicina en el Hospital Salvador y además el titular de la cátedra, una de las cátedras de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A mí no me la enseñaron, tuve que aprenderla y tuve maestros. El primero de todos, mi padre. Él fue dermatólogo, la más superficial de las especialidades, como decía él mismo. Pero él tenía una llegada con sus pacientes que era muy importante. Doctor Eliseo Concha, que justamente preguntaba más allá al paciente hospitalizado, más allá de su enfermedad, sino que quién era, con quién vivía, cuáles eran sus preocupaciones, y eso marca. Como decía el profe Alessandri, uno aprende más de los enfermos que de los libros.
Esos son los libros. Entonces uno aprende de ellos, recibe, y al mismo tiempo le da. Había algo en él, en sus gestos y en sus actitudes cotidianas. Por ejemplo, sentarse al lado, siendo un hombre ya mayor, ¿no? Sentarse al lado de la cama del enfermo, con una silla. El profe Alessandri, no lo diga, llega a ser latoso. Porque se sentaba y escuchaba, ¿no? Y podía estar toda la mañana con un enfermo. Y siendo un hombre que era fornido y intimidante, en cierto sentido, para mucha gente, era de un corazón bastante generoso. Era un hombre sensible, aunque no lo aparentaba. El problema de la medicina de hoy es que se ha deshumanizado y ha adquirido un carácter muy tecnológico. Yo hasta he hecho algunas, como te dijera, representaciones de cómo no se debe ser médico a los cabros de primer año, de tercero. Entonces me pongo como el doctor que llama despectivamente al paciente, ni le pregunta el nombre, abre la ficha, ni lo mira. O sea, en ese sentido, uno entiende que muchos pacientes se hayan ido hacia medicina alternativas, digamos, buscando esa dimensión simbólica, donde son considerados como personas y no solamente como órganos, casos o diagnósticos. No me examinó, doctor. Me pidió exámenes. No me examinó. La gente necesita que los examinen. Necesitan que los toquen. Un enfermo que va a ver un médico y el médico no lo examina, no lo toca, esa persona queda frustrada. La tecnología ya no es un medio, es todo. Y hay incentivos para eso. Y esos incentivos son de índole económico. En un momento dado se considera más importante resolver un cierto número de consultas en un cierto plazo de horas y de minutos que el aprovechar la oportunidad de conocer cómo vive la gente y dónde están las llamadas determinantes sociales de la salud. Saber cuáles casos tenemos que darle más tiempo, menos tiempo. Nosotros gestionar mucho más, saber cuántos tengo descompensados, cuáles son los más descompensados. Nos falta mucho ahí, pero para eso de nuevo necesitamos tiempo. Y el tiempo, si nos colocan solo asistencialidad, no está. De un servicio público de salud que era un lujo, ¿eh?, que era lo mejor que existía en Chile, que todos querían estar aquí. Entrar al Hospital Salvador era difícil, ¿eh?, y era un honor. Un organismo público de administración autónoma, cuyo director, el director del Servicio Nacional de Salud, era nombrado por el gobierno con la aprobación del Senado. O sea, no era cualquier campeón el que llegaba a ser el director del Servicio Nacional de Salud. Yo creo que ahí lo que ha habido es una mala política de salud, que no ha sido capaz o no fue capaz de mantener un sistema público de salud que pudiera competir con lo que estaba surgiendo en el sector privado. El sistema público en estos momentos, que es el 80% de la población de Chile, está mal atendida. La explicación está en la historia, ¿no? No cabe duda de que el hecho de haber tenido un golpe de Estado y un gobierno militar durante 17 años significó una ruptura en muchos sentidos, una ruptura del saber, del conocimiento, de los planes de vida de los profesionales y eso todavía no logramos superarlo. Y lo lleva al Hospital Marica, me parece que era,
No lo atienden. Porque dice que tienen que pagar 30.000 pesos. Y la pobre mujer se va y ve que el niño se agrava y vuelve. Y no lo atienden. Y el niño se muere. Eso es un escándalo social y un escándalo humano imperdonable. Que hay especialistas suficientes en Chile, ¿no? Lo que pasa es que no tienen interés en trabajar en salud pública. Yo tengo el convencimiento, le digo a usted, de que más temprano que tarde, este país va a tener que llegar a un Servicio Nacional de Salud que atienda a todos los chilenos. Muchas actividades creo que estamos haciendo que no logran impacto y que tenemos que analizarlas y dejar de hacer, aunque nos cueste, por otras que logren impacto. Uno lamenta, yo lamento, que no todos, repito que no todos, que muchos médicos se hayan dejado arrastrar. Hay casos en que usted tiene que revelarse nomás. Yo siempre digo, la obligación del médico es ayudar a los enfermos en su enfermedad, en su dolencia, ¿no? En su sufrimiento. Pero también en ayudarlo a saltar las vallas burocráticas que impiden que sea atendido con prontitud. Somos una experiencia permanente, o sea, y somos emocionalmente seres de contacto. Fíjese que el médico es un personaje que tiene un poder increíble, que nosotros no sabemos valorarlo. Me tocas, y tocamos al otro, y de tocar al otro hay un arte. ¡Qué poder! ¿No? Eso hay que saber manejarlo. Hay que manejarlo con respeto. La docencia médica tiene mucho que ver con eso. Y no sé en qué medida los actuales profesores entreguen esta visión de la medicina. Yo les enseño a mis alumnos, vea cómo entra, si está preocupado, si está deprimido, qué es socialmente. Ciertamente requieren un conocimiento científico por parte del profesional, pero requieren mucho más que eso. Y esa otra cosa que se requiere es el arte de la medicina. ¿Dónde buscar? En el otro, en la persona. La persona con la cual ellos están, a la cual están atendiendo y de la cual son corresponsables de su salud. La medicina tiene que recuperar humanismo. Pienso que la medicina tiene que recuperar los niveles de ética que tuvo antes. El juramento hipocrático dice: si yo cumplo con todo esto, recibiré el reconocimiento de mis pares y viviré con honor. En una asamblea de estudiantes de medicina había quejas acerca de que no los estaban preparando para la realidad médico-social chilena. O en algunas conversaciones, si estos jóvenes de hoy día no sirven para nada, no están de ahí. Yo pienso que están ahí. Entonces me preguntan, ¿por qué piensas que están ahí? Es que ha cambiado el mundo. Y mi respuesta a la asamblea fue, depende de ustedes. Y yo estoy tan contento de ver que su generación está respondiendo al desafío. Y que ahí está la esperanza.